El mundo se hunde y la mano en amor se alza. Llega la cruz orlada. Hola, ¿qué tal? En esta segunda y última parte veremos cómo Parravicini, a lo largo de dos años, 1971 y 1972, nos va hablando sobre la legión de los nuevos cruzados, los elegidos y el nacimiento de la Cruz Orlada. Los cruzados caballeros del ayer regresarán. Importante esta frase. Y vamos a entender que el mismo espíritu llega como ayer, llegó Cristo como hoy, el postrer Cristo. Soy Rubén de Mijián. Muchas gracias. Cruzados caballeros del ayer regresarán a la tierra en cruzada de paz. El ermitaño del lejano valle comenzó a caminar y se acerca a la tierra de los credos. Él hablará de la nueva y de la soledad terminada de muchos y de la soledad purificada de los justos. Por el momento hay que remarcar que en esta psicografía en particular comienza hablando en plural para seguidamente hacer foco en un individuo a través de la figura del ermitaño del lejano valle. Este extraño personaje, mitad caballero de las cruzadas, mitad ermitaño, no es otra cosa que un mismo espíritu que ha interpretado diferentes roles a lo largo de diferentes épocas y que ha sido corporizando con cada experiencia realizada bajo su condición de hombre la posibilidad de elevarnos en un nuevo peldaño crístico. Llegará la hora. Luego de la espera, llegará la nueva luz de la fe en la fe misma, y entonces los hombres que supieron del saber sabio, que se guardó en guardado espíritu de niño, el que amó en el puro amor, ese será el que diga: yo soy la semilla del mañana, soy el trigo de Dios, y será. ¿Qué vemos en el dibujo? ¿Qué vemos en esta psicografía? Bueno, no cabe duda que nuevamente aparecen las dos cruces. Y tiene que ver las dos cruces. Pero lo que me voy a referir en principio es a esta cabeza del hombrecito en forma de germen. Esta imagen es el germen morfológico y conceptual de la anterior figura que podíamos ver en la psicografía de los cruzados y el ermitaño. También aparece la misma cruz doble en el pecho, el cuerpo con forma de campana, la cabeza que mantiene el mismo pliegue como una semilla o embrión desde el cual se desarrolla. También detalla aspectos impresionantes de los estados anímicos que a través del tiempo solemos sentir. Es un niño, como dice la psicografía, el espíritu de niño, el que aprendió la palabra. Ese será. Yo soy la semilla del mañana, soy el trigo de Dios, y será. Esto que hace hincapié sobre la semilla, se ve bien en la psicografía, pero tenemos que remontarnos a la anterior psicografía, la que estaba diciendo del cruzado de ermitaño, pues ese era el espíritu anterior. Ahora debemos nosotros ser la palabra, ser ese niño de espíritu, ese que aprendió la palabra, el que tuvo el puro amor, porque amó en amor, ese hombre, el que jamás olvidará a Dios, ese será el que diga: yo soy la semilla del mañana, sobre el trigo de Dios, y será. Ese joven hoy es el corazón espiritual del pueblo cristiano, su faro de luz, de la comunión que transmuta su propia sangre y carne para manifestar la presencia de Cristo. Es la semilla convertida en el pan de la Eucaristía, el trigo de Dios. En este presente tan singular,
donde paradójicamente, si bien la entrega no se ha completado al mismo tiempo, ya no hay más nada para dar, es donde aparece otra vez este guiño del cielo, la señal cómplice que tanto gratifica y tanto emociona, porque de algún modo para Vicini parece estar diciendo: sé lo que hiciste, lo que soportaste, y sin embargo te envío esta señal para que sepas que estás donde tienes que estar. Se vive una época bizantina, y como en ese ayer entró el caer de una civilización y el nacer de otra. Llega la legión de los nuevos cruzados, y con ellos la nueva cruz, la cruz orlada. Viaja la leyenda del joven mandarín, que un día de sol tomó su corcel y partió hacia la región del premio. Él llegó, tomó una pluma del ganso verde y regresó. Él, con aquella pluma, observó el decir y el espectáculo del redor y escribió. Escribió no su decir, mas sí el decir del celeste, y le entregó al enviado para su propalación. Y el mandarín cayó en el decir, porque el decir fue íntegramente dicho. Y él entregó a OM. Viaja la leyenda del joven mandarín que un día de sol tomó su corcel y partió hacia la región del premio. Este mismo espíritu tuvo intervenciones a lo largo de la historia que la marcaron con un antes y un después. Él llegó, tomó una pluma del ganso verde y regresó. Ahí está el eterno retorno, el mismo espíritu en varias intervenciones. Es decir, que estuvo antes y luego de un intervalo de tiempo regresa. Esta vez con la misión de ser un escriba fiel de la voluntad del Padre. Él con aquella pluma observó el decir y el espectáculo del redor y escribió. Escribió no su decir, mas sí el decir del celeste decir, y le entregó al enviado para su propalación. Se refiere a que el espíritu es el testigo de otros tiempos. Y el mensajero que a través de una obra física concreta en plano humano difunde en todo el mundo la voz del cielo. Aquel decir fue lluvia en el plantío sediento. Significa que aquellos pocos que lo reconocieron y se convirtieron poniendo en práctica sus preceptos, encauzaron su camino hacia la redención y pasaron de ser llamados elegidos. Cayó el decir porque el decir fue íntegramente dicho. Y él se entregó a OM, se refiere a que cuando no quedó más nada por hacer, completó su misión entregándose a la voluntad de Dios para cerrar su obra. Llega la legión de los nuevos cruzados, y con ellos la nueva cruz, la cruz orlada. Peregrinos cruzados correrán los ámbitos pregonando la verdad de la cruz orlada. El mundo será en amor. La nueva fe dirá: ha nacido una cruz, una pequeña semilla germinando. La nueva fe formará la civilización deshecha. La cruz orlada dará fe. Al mundo llega después del caos el agua de la purificación, el agua que limpiará y otorgará la verdad de la luz. El agua que entregará la exactitud de la fe, el agua que regalará la certeza de la esperanza, el agua que realizará el amor en caridad, el agua que llega con Jesús, el agua que llega con la cruz. Llega ya el día y la hora en que el monstruo materia estallará con sus armas. Llega ya el día y la hora en que el monstruo materia estallará con sus armas. Y se derrumbará ante la exacta verdad. Cristo, ante su santa cruz orlada y hasta el bendecido amor. Llega la hora del sol. Llega la cruz orlada.
agua de las aguas, agua, agua de los vientos, vientos, agua de los mares, mares, agua de los ríos, ríos, agua que llega y al hombre que sí, llegas en la ola de la explosión, es para apagarla, mas no lo harás hasta la redención, en la ola, ola, de la ola, en su ola, luz, viajero, apagarás tu sed. Los que no vieron, tratarán de buscar la cruz que no ven, la verán, pero tarde. Y la mano en amor se alza. Llega la cruz orlada. Lo que vemos en esta constelación, cómo se van alineando, y vamos a ver la cruz Actum, la que guía. Dos cruces, pero además, vean esos puntitos rojos de guía, esos que dice Beta Centauri, cruz Actum, polo sur celeste, y va bajando. Y veamos este doble espejo de constelación Luthor. Veamos la W. Las estrellas. Y son todo señales que no por que lo digo yo tenga que ser así, pero porque yo lo veo, lo digo, y no es que tenga que ser así, lo repito, son señales que veo, como cualquiera puede ver, y bueno, me tomo el atrevimiento, con el permiso de todos ustedes, de poder volcarlo en el video. Muchísimas gracias.